Carnalitos, bienvenidos a un video más, su amigo Mimoso Rider. En esta ocasión vamos a hacer el video de instalación del windscreen o del visor, como le quieran decir, que hasta hoy es el único accesorio que he conseguido original de Yamaha. Como siempre, en la caja de descripción del video les voy a dejar el link para que vean la parte. Me parece que me costó $150, algo así, está un poquito caro. Y para la instalación es algo muy simple, ocupamos un desarmador de cruz y una llave Allen de 5 milímetros, es todo. El windscreen viene con todos sus accesorios para montarlo, todo lo necesario, viene con unas instrucciones que son muy claras, es muy fácil. Realmente el proceso es muy sencillo, así es que chavos, vamos a comenzar con la instalación. Lo primero que vamos a hacer es con la llave 5 milímetros, con la llave Allen vamos a retirar estos 4 tornillos, que es donde se sujeta los brackets que van a sujetar el visor. Algo relativamente sencillo. Vamos a guardar los tornillos porque se van a reutilizar para montar los brackets. Y el último. Los brackets son estos y están marcados con R de right y L de left. Y para tomar en cuenta cuál es derecho y cuál es izquierdo, no se toma en cuenta como si estuvieses viendo la moto de frente y este sería el derecho y este sería el izquierdo. Las partes, para caracterizar su lado, es como si tú estuvieses sentado en la moto y la derecha es este lado y la izquierda es este lado. Así es que este va aquí. De esta manera vamos a utilizar los tornillos. Dos son largos y dos son cortos. Los largos van abajo y los cortitos van arriba. Y se coloca de esta manera. Largo. Perdón, un corto. Un largo aquí. Repetimos el procedimiento. Corto arriba. Largo abajo. En las instrucciones dice que apretemos estos tornillos a 5 newton meters. La verdad es que no sé si exista una matraca, me imagino que sí, que pueda apretar tan poquito. Yo lo voy a hacer así más o menos al tanteo. 5 newton meters realmente no es mucho, así es que podemos apretar un poquito más los de arriba porque tienen un buje metálico que no permite que rompamos el plástico. Es el que está haciendo la presión. En el caso de los de abajo no podemos apretar tanto porque sí podemos romper este plástico. Y obviamente no queremos eso, así es que esto nomás así más al lleguecito. El siguiente paso es en la bolsita donde viene toda la tornillería. Vienen estos 4 plásticos que tienen una cuerda por el lado de adentro o de atrás. Están diseñados para que el tornillo entre así, de esta manera, y cuando los aprieten se comprima la goma de hule y no se salga. Son 4, 1, 2, 3, 4. Este es el windscreen, totalmente negro oscuro. Tomamos los 4 tornillos, que son los que sujetan esto aquí, y lo vamos a colocar con mucho cuidado. Estos tornillos no son metálicos, son de plástico, así es que al ser de plástico no podemos apretarlos demasiado porque corremos el riesgo de romperlos, y obviamente no queremos eso. Con un desarmador de cruz vamos a apretar poco a poco. Se nota por acá atrás como la goma se apachurra, se comprime de esta manera así, y ya no le va a permitir que se salga la goma. Es como si fuese una especie de taquete.
meramente este windscreen o visor es más estético que funcional, ya que pues está chiquito, es muy bajito, no va a redirigir drásticamente el aire fuera de nuestro cuerpo. Vamos a seguir teniendo el aire golpeándonos en el pecho y en la cabeza como en cualquier otra motocicleta de este tipo naked. Así es que esto es todo por la instalación de este producto. Es muy bonito a la vista. Sí le hacía falta algo aquí para que no se mirara tan feo, tan simple. Así es que Yamaha recomienda que cada cierto tiempo o periódicamente se esté revisando que estos tornillos estén apretados para que no se vaya a caer la parte. Por mi parte fue todo, chavos. Su amigo Mimoso Rider.